Otra estrategia fue el tema de la máquina, que yo digo, doctor Cardoso, que es su máquina porque usted le ha hecho control político. Su máquina tapahuecos, que a propósito le están haciendo publicidad, horario triple A, a una máquina que contrataron para que en 6 meses tapara 220 mil huecos. Y así lo publicitó este gobierno, porque no lo inventamos los concejales. Ustedes dijeron, la máquina que innovará, la revolucionará la movilidad en la ciudad y en 6 meses tapará 220 mil huecos. No me equivoco, señor director. Así fue como fue vendida su máquina, doctor Jairo Cardoso. Y resulta que han estado como Songo le dio a Borondongo. Siguen con problemas con la máquina. La veedora muy juiciosamente hizo unas advertencias. El señor director de Maya Vial contestó. Un comercial de televisión promocionando algo que no existe. Eso es mentirle a los bogotanos. Cosas que hacemos constantemente. Decir mentiras y creérnoslas. Eso psiquiátricamente tiene un nombre, que es ser mitómano. Si usted dice mentiras y se las cree, es mitómano. Aquí contratamos una máquina por ciencia y tecnología que no cumple con lo de ciencia y tecnología, que los que han operado la máquina, usted lo sabe mirándolo a los ojos, que se han enfermado, ¿cierto que hay enfermos de la máquina? Pero los contratistas no dicen nada porque les da miedo que no le renueven el contrato. La gente de planta sí la trasladaron, pero aquí todos los seres humanos y la salud vale por igual, porque los está afectando la emulsión de la máquina, porque no, porque estábamos improvisando. Y porque la veeduría también planteó que había unos inconvenientes con la máquina. Hoy dicen ustedes en una respuesta que dan a la veeduría, para el cumplimiento total de lo que se planteó como la innovación petrista, requeriría un plazo de 24 meses adicionales a lo estipulado en el contrato y necesitarían 13 máquinas más. Quisiera saber si cuántas máquinas tienen finalmente, si son 3, si vamos a necesitar 13 y que sepamos finalmente de los 220 mil huecos, cuántos es que hemos tapado, que creo que son cerca de 5 mil, de acuerdo a la 7 mil, 7.500 en su máquina lleva 13 meses, doctor Cardoso. Firmado el contrato. Es que todo empieza desde la firma del contrato, porque si no es falta de planeación, doctores. También vamos a hablar de las suspensiones. ¿Cuántas tiene? Han hecho suspensiones, han hecho prórrogas, no les han encontrado la emulsión que funcionaba. Eso tenemos que decírselo a los bogotanos. En estos días, hace 10 días estaba parada la máquina, doctora Gloria Flores y doctora Constanza, porque tuvieron problemas con quienes proveían la emulsión en la localidad de Barrios Unidos. Y allá estuve viéndola, doctor Cardoso. Parada la máquina. Una máquina, repito, doctor Inestrosa, que fue para 6 meses tapar 220 mil huecos. ¿Por qué hacemos control político sobre eso, doctor Cardoso? Porque eso fue lo que se comprometió la administración. Primera estrategia, convenio 1292. Segunda estrategia, el tema de la máquina tapahuecos. No le mientan más a la ciudad. Nosotros como concejales de Bogotá queremos que a la ciudad le vaya bien. Y qué maravilloso que hubiéramos tapado los 220 mil huecos en 6 meses. Y eso solo sirve para parcheo. Solamente para parcheo, es decir, lo que esté superficial. Superficial. Pero así, de tumbo en tumbo, va la máquina tapahuecos. Entonces, 7 mil huecos, 13 meses, porque es que ustedes lo vendieron como la innovación. Y me parece el colmo e irresponsable que estén gastando publicidad en horario triple A, en el Canal 1, en RCN, en Caracol,
televisión que vale un ojo de la cara y que estén promocionando una máquina que no ha servido. La Maya Vial me contesta, doctor Cardoso, cuando les pregunto que cuánto vale el comercial, que no vale nada. No vale nada para la unidad de Maya Vial, pero eso vale, porque ustedes, como me contestaron que esa agencia en casa, eso tiene unos recursos. Se lo hemos dicho aquí a la doctora Gloria Flores, se lo hemos dicho a la doctora secretaria de Movilidad, María Constanza, ¿por qué no esa publicidad no la utilizan en campañas de cultura ciudadana? A cambio de promocionar la máquina. La mejor publicidad de un gobierno es mostrar resultados. No necesitarían estar pagando comerciales de televisión. Ese triple A, ustedes se imaginan en ese horario triple A de la máquina tapahuecos, una campaña de cultura ciudadana, un mensaje de convivencia, pero no se le ocurre a la administración eso. Y se están haciendo autobombo, doctor Juan Carlos Flores, con una máquina que no ha servido para el propósito. 7.000 huecos en 13 meses, cuando eran 6 meses, 220.000 huecos. Usted me dice que 4 meses por todas las prórrogas, porque han sido infinitas. Esas son de las dos grandes estrategias que ha tenido el gobierno. Pero también vamos a los fondos de desarrollo local, que parece que en este gobierno los fondos de desarrollo local estuvieran al garete y solos. Las alcaldías locas, solas, haciendo lo que les parece a cada uno. La ejecución de las alcaldías locales en el 2014. Hay alcaldías como Antonio Nariño, al 25 de diciembre, con 56%, San Cristóbal 50%, Fontibón con 48% y Engativá con 42%. Y en autorizaciones de giro, hay localidades con el 11% como Kennedy, al 25 de diciembre. Entonces, eso es falta de planeación, porque van en el tercer año, no estamos empezando gobierno. Ya la culpa no es de Samuel, ya la culpa no es de que el Consejo no aprueba las cosas, ya es un problema estructural de planeación en las alcaldías locales. Y han dejado a través del presupuesto de movilidad humana una parte para lo que tiene que ver con malla vial local. Y es desastroso también. Localidades como Chapinero, que para malla vial local, cero recursos. Tunjuelito, cero recursos. Teusaquillo, cero. Rafael Uribe Uribe, cero. Y Ciudad Bolívar, cero. Esa es una información al 10 de noviembre entregada también por la administración distrital. Y todo esto es para decirles, hay plata para la malla vial local, doctora Marta Lucía Zamora, porque no siempre podemos estar quejándonos, como en la casa, pero la plata, falta planeación para ejecutarla bien. Además de que la unidad de malla vial no alcanza con lo que tiene, no ha podido con sus recursos, no ha podido con el convenio 1292, las alcaldías locales, doctor Yesid, hacen convenios con la unidad de malla vial. Eso no estoy diciendo que sea bueno ni malo, es una realidad. Lo que preocupa es la capacidad institucional para responder a estos proyectos, a estos convenios. Chapinero en el 2013 celebró un convenio con la unidad de malla vial, San Cristóbal, dos convenios, la localidad de Kennedy, un convenio, y Engativá un convenio. Estos convenios van entre el 10 y el 50% de ejecución. Y son convenios del 2013. Y resulta, por ejemplo, nos pusimos a mirar por el SECOP algunos contratos de ejecución de las alcaldías locales. El 30 de septiembre del 2013, por ejemplo, la localidad de Puente Aranda, alcalde de Puente Aranda y de Kennedy, firma un contrato con la Unión Temporal Vías Puente Aranda por 244,498 millones. Empiezan con la primera prórroga, adicionan el contrato el 30 de septiembre del 2013.
prorrogan el 21 de agosto del 2014, prorrogan nuevamente el plazo el 22 de diciembre del 2014, prorrogan nuevamente 120 días, 22 días calendario para un contrato que era de 8 meses y resulta haciéndose en 15. Yo creo que aquí hay un problema estructural de planeación. Planeación. Miremos otro contrato. Entonces, en ese se prorrogó dos veces. La primera por 4 meses y luego por 122 días calendario. Esperemos que el 23 de abril del 2015 podamos ir a inaugurar esas obritas que tanto necesita la localidad. El contrato 052 del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero con el señor Milton Eduardo Rivera Rincón. Esto fue al azar de alguna revisión que hicimos, señor secretario de Hacienda del SECOP. Suscriben el contrato el día 5 de agosto del 2013 por 4.200 millones de pesos. Un plazo inicial de 8 meses. El 12 de septiembre hacen el acta de inicio y debería terminar el 11 de mayo del 2014, más con el afán que tenemos de mostrar resultados. El día 26 de marzo se adiciona en un 48.8%, es decir, 2.100 millones de pesos. El 9 de mayo se prorroga en 4 meses por imprevistos surgidos en el trámite de los permisos y avales de las entidades distritales y territoriales vinculadas al proyecto. El 3 de septiembre se prorroga por otros 45 días, señora secretaria de Gobierno, porque le compete este tema. El 17 de octubre se suspende el contrato por 15 días. Y el 12 de noviembre del 2014 se prorroga por un mes más. Un contrato de 8 meses que lleva 17 meses. Y esos fueron dos ejemplos para no cansarlos de lo que hay en las localidades. Todo eso se llama falta de planeación. Y sabe, María Constanza, que hemos insistido mucho aquí que haya un comité de obras donde participen todas las obras del distrito y puedan ir chuleando, checklist, a los que les gusta el Spanglish, checklist de los problemas que tengan con Codensa, con las empresas de servicios públicos, con las mismas entidades, con el acueducto, con la UAEPS, con Aguas de Bogotá, para que no se presenten este tipo de inconvenientes. Y este gobierno que habla tanto de la rotación de la contratación, a mí me gusta que se democratice la contratación. Hay un señor que no conozco, Bernardo Ancízar Osa López, que tiene, creó, 1, 2, 3, 4 consorcios. Bol Ingenieros Arquitectos S.A., Interambiente Ingeniería SAS, que no está la doctora María Victoria, y la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. Esas cuatro empresas tienen que ver con el señor. Y han contratado en Kennedy Puente Aranda San Cristóbal, Kennedy Puente Aranda San Cristóbal, Candelaria San Cristóbal Usaquén, Candelaria San Cristóbal Usaquén. Así es que se forman los carteles. Cuando no democratizamos la contratación y cuando es repetitiva la contratación. Eso suma 47 mil, 48 mil millones de pesos entre el 2013 y el 2014 en esas empresitas. Así empiezan los carteles. Hay que democratizar la contratación, pero todo se puede hacer si estamos haciendo planeación con tiempo. Con Crescol S.A., contraticos en Kennedy en San Cristóbal, y Consultoría y Construcción Limitada, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Tunjuelito. Pero adicionalmente, señores concejales, señoras concejalas, en este gobierno volvimos a comprar maquinaria para los fondos de desarrollo local. Con las implicaciones que tiene comprar maquinaria, señor presidente, usted como ingeniero sabe.
es interesante tenerla para emergencias, pero se deteriora, se deprecia y se convierten en herramientas a veces de politiquería porque le prestan la maquinaria solo a los amigos de la administración. Y compraron maquinaria en Ciudad Bolívar, en Engativá, en Fontibón, en Kennedy, en Rafael Uribe Uribe, en San Cristóbal, en Suba y en Usme. Compactadores, motoniveladoras, retrocargadores, camión, martillo, excavadora, vibrocompactador, volquetas. O sea, retrocedimos también, retrocedimos también. Esto nos muestra un panorama de cómo está, cómo tenemos recursos, señor director del IDU, que se nos fue. ¿Cómo sí hay recursos, doctora Gloria Flores? Y que los bogotanos piden a gritos es ejecución. Algunos argumentos del gobierno, ¡ay, pero es que ejecutar! ¿Quieren es que ejecutemos para robarnos la plata? No, hay que ejecutar porque es la función cuando estamos en el Ejecutivo. Y la de nosotros hacer control político. Así funciona, así es. Y lo que vemos hoy es, le hicieron conejo a la ciudad con la malla vial, con la tapahuecos, con el convenio 1292 y con la ineficiencia administrativa que hay en las alcaldías locales. Parece que estuviéramos repitiendo, doctor Juan Carlos, director encargado por 7 meses, la situación del 1292, de la tapahuecos y de la malla vial local en la ciudad. Es decir, nos quedamos congelados en el tiempo en la malla vial local en la ciudad. Congelados. Congelados. Y le reitero una vez más, la platica que están gastando en autobombo, como lo de la máquina de tapahuecos, que no vale la pena hacerle publicidad, utilícenla en uno, en un mensaje, para que las barras bravas no se maten, para que trabajemos convivencia, para que trabajemos cultura ciudadana. Un mensaje sería importante y no lo que ustedes están haciendo de promocionar la máquina tapahuecos. Queremos explicaciones, queremos inversiones ejecutadas, de calidad, queremos democratización de las contrataciones. ¡Ojo a esos carteles que se van formando! Aquí cuando el señor Julio Gómez contrataba en 15 de las 20 localidades, pero sabíamos que había detrás. Y eso cuando se repite, entonces se vuelven los zares de la contratación en las 20 localidades. Así que alertas hay, platica, señor director del IDU, hay, lo que queremos es obras concretas, no más prórrogas, no más plazos, no más fueque, sino que ya pasemos de la del discurso, del bla, 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 de la innovación petrista a la realidad, a que los bogotanos se les atienda su reclamación justa de que haya movilidad, y la movilidad la da la malla vial, buena malla vial, y la seguridad la da tener una malla vial local óptima. Eso es el único objetivo que nos anima a María Clara y a mí para seguir haciendo, porque es la tercera vez que yo hago un debate de control político en el tema de la malla vial. Pero siento decepción, siento impotencia, porque los resultados de avance son de verdad raquíticos, son pobres, son mínimos. Y mientras tanto la gente esperando de esta, que se dice ser la Bogotá humana, resultados concretos. Para pedir más plata, ejecuten recursos. Se quedó sin ejecutar la plata el año pasado y ustedes pidiendo recursos. Presidente, muchas gracias. Así concluimos nuestro debate de malla vial local, el sueño de todos los bogotanos. Gracias.